sentada a los pies de Jesús, a escuchar su palabra, dejando todo lo demás, todo lo demás. Escogió la parte mejor, lo único necesario, lo único necesario, lo fundamental. Eres tú la parte mejor, todo mi sustento. Yo te elijo a ti, solo a ti, que nada más me aparta de ti. Quiero estar contigo, junto a ti, junto a ti, junto a ti, junto a ti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Un saludo muy cordial para todos, hermanos y hermanas. Bienvenidos a la celebración de la Eucaristía. Nos conectamos virtualmente, pero nos sentimos unidos por los lazos de la fe y del amor. La palabra del Señor se siembra en nuestro corazón. Su presencia nos permite renovar el don maravilloso de nuestra salvación. Yo los invito para que pongamos en este altar nuestras intenciones, la acción de gracias, la súplica confiada, la petición por las personas que amamos y que sufren o que han partido a la casa del Padre. Todo esto que guarda el corazón lo unimos a los dones que ponemos en el altar. Y estamos iniciando un periodo ciertamente complejo, pero que será de mucha utilidad para todos en esta cuarentena por la vida hasta el próximo lunes. Todas estas decisiones tenemos que mirarlas también, no solamente con sentido cívico creyente, sino también con un sentido de gran solidaridad, porque cuando me cuido, cuido al otro, porque la vida es el valor supremo por encima de cualquier otro. Porque necesitamos expresar también nuestra cercanía y solidaridad, porque puede ser que yo esté aliviado, que yo esté bien, pero no puedo ser un foco de contagio para otras personas. Por eso los invito a vivir también desde Dios estos días y aprovecharlos de la mejor manera posible, distintos, pero de todo nos puede venir una gran lección para ser cada día más humanos. Al comenzar esta celebración eucarística, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones, por eso con humildad pidamos perdón. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, que muestras la luz de tu verdad a quienes andan extraviados, para que puedan volver al buen camino. Concede a todos los que se llaman cristianos rechazar lo que es indigno de este nombre y seguir cuanto le es significativo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del profeta Isaías. En aquellos días el rey Ezequías enfermó mortalmente. El profeta Isaías, hijo de Amós, vino a decirle: esto dice el Señor: pon orden en tu casa, porque vas a morir y no vivirás. Ezequías volvió a la casa, la cara a la pared, y en su casa oró al Señor diciendo:
Ah, Señor, recuerda que he caminado ante ti con sinceridad y corazón íntegro, que he hecho lo que era recto a tus ojos. Y el rey se deshizo en lágrimas. Le llegó a Isaías una palabra del Señor en estos términos: Ve y di a Ezequías, esto dice el Señor, el Dios de tu padre David. He escuchado tu plegaria y visto tus lágrimas. Añadiré otros 15 años a tu vida y te libraré a ti y a tu ciudad de la mano del rey de Asiria y extenderé mi protección sobre tu ciudad. Isaías dijo, que traigan un emplasto de higos y lo apliquen a la llaga para que se cure. Ezequías dijo, ¿cuál es la prueba de que podré subir a la casa del Señor? Respondió Isaías, la señal que el Señor te envía de que cumplirá lo prometido será esta. Haré retroceder 10 gradas la sombra en la escalera de Ahaz, que se había alargado por efecto del sol. Y el sol retrocedió las 10 gradas que había avanzado sobre la escalera. Palabra de Dios. Tu Señor detuviste mi alma para que no se perdiese. Yo pensé, en medio de mis días, tengo que marchar hacia las puertas del abismo, me privan del resto de mis años. Yo pensé, ya no veré más al Señor en la tierra de los vivos, ya no miraré a los hombres entre los habitantes del mundo. Levantan y enrollan mi vida como una tienda de pastores, como un tejedor devanaba yo mi vida y me cortan la trama. Señor, en ti espera mi corazón, que se reanime mi espíritu. Me has curado, me has hecho revivir. El Señor esté con ustedes. Les proclamo el Evangelio de Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo atravesó Jesús en sábado un sembrado. Los discípulos que tenían hambre empezaron a arrancar espigas y a comérselas. Los fariseos al verlo le dijeron, mira, tus discípulos están haciendo una cosa que no está permitida en sábado. Les replicó, ¿no han leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y comieron de los panes de la proposición, cosa que no les estaba permitida ni a él ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes. ¿Y no han leído en la ley que los sacerdotes pueden violar el sábado en el templo sin incurrir en culpa? Pues yo les digo que aquí hay uno que es más que el templo. Si comprendieran lo que significa quiero misericordia y no sacrificio, no condenarían a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Palabra del Señor. A propósito de este episodio evangélico de la controversia entre Jesús y los fariseos, porque sus discípulos están comiendo espigas en sábado, yo quisiera que hiciéramos 2 reflexiones. La primera es esta. Vamos a detenernos en las miradas que aparecen en el Evangelio. Vamos a la mirada de los fariseos y luego a la mirada de Jesús frente al mismo evento. Nos ha dicho el Evangelio que los discípulos un sábado atravesaban un sembrado y como tenían hambre, empezaron a arrancar espigas, seguramente a frotarlas en las manos para poder llegar al grano y a comerse este grano crudo para calmar el hambre. Frente al mismo hecho hay 2 miradas. La mirada del grupo de los fariseos, este grupo rigorista, observante de la ley de Moisés, defensor de los derechos de Dios y de las tradiciones de los mayores, que están al acecho de Jesús para poderlo cazar o con una pregunta o para tenderle una trampa o para poder descubrir cuándo se equivoca y tener de qué acusarlo para poderlo quitar del medio.
porque les ha resultado perezoso, incómodo, fastidioso, porque está desestabilizando las grandes instituciones del pueblo, porque está desenmascarando la hipocresía de algunos líderes religiosos. Por eso no quieren que Jesús siga predicando. Pero como no han encontrado suficientes argumentos, entonces están a la saga para ver cuándo da un paso en falso y podérselo entregar a quienes tienen el poder de hacer algo contra él. ¿Qué es lo que observan los fariseos? Observan un acto ilícito, algo que según su criterio está prohibido en sábado. No tenemos el tiempo para hablar de esta que era la institución más importante de Israel en la época de Jesús. El sábado era el día del descanso para Dios. Estaban prohibidos todo tipo de trabajos, hasta las cosas más ridículas se la preguntaban los rabinos del momento. Por ejemplo, si soy una madre y estoy amamantando a mi niño y por un accidente el niño se me cae, ¿lo puedo levantar o lo tengo que dejar hasta que pase el sábado? Cosas como esas, que rayan como lo inhumano, se lo preguntaban los grandes maestros. Los más rigoristas decían, no lo puedes levantar porque el sábado es sagrado y es intocable. Y los otros decían, no, primero la vida, levántalo, es un asunto urgente. Y así se iban de discusión en discusión, tratando de defender los derechos de Dios. Ese era el argumento de los fariseos, tal vez sin malas intenciones. Por eso ellos ven en el acto de los discípulos una acción que viola la ley de Moisés. La ley prohibía sembrar el sábado como trabajo. Pero los discípulos no están sembrando. Ellos no están frotando la espiga para después tirar el grano en el arado. Ellos están frotando la espiga para comérsela. Pero miren hasta dónde llega una mirada equivocada. Cuando el corazón está torcido, cuando hay malas intenciones en lo profundo del alma, cuando se ha oscurecido de alguna forma la conciencia, la mirada se altera por completo. Porque el Evangelio lo dice muchas veces, los ojos son la ventana del alma y la mirada depende de cómo esté el corazón. Y si el corazón de los adversarios de Jesús solo está buscando su caída, están viendo lo que no existe. Es una mirada enjuiciadora, condenatoria. Es una mirada que ve de manera mentirosa lo que no está ocurriendo. Los discípulos no están sembrando, cosa prohibida en sábado. Los discípulos están calmando una necesidad básica. Tienen hambre y es una acción absolutamente legítima. La mirada enjuiciadora. Pero tenemos la otra mirada y es la de Jesús, una mirada que nace de un corazón limpio, transparente, un corazón que no es capaz de reconocer nada malo donde no lo hay. Es una mirada tan dulce que lo que ves a unos pobres muchachos que seguramente en los trajines de la predicación se han cansado, no tienen provisiones, el próximo poblado no está cerca y entonces espontáneamente arrancan las espigas y comen. Están calmando la necesidad. Lo que está viendo Jesús es a unos hombres necesitados y este trigo generoso les está dando el alimento y no importa que sea sábado. Porque lo único que quiere Dios es la vida feliz de todos los seres humanos, porque la necesidad está por encima de la ley, porque no hay ley sagrada, por muy sublime que parezca, que se pueda poner por encima de las personas y sus necesidades. Y mucho más cuando se trata del hambre. Yo ya les había dicho una frase una vez, no sé si lo recuerdan, del obispo Elder Cámara. Lo único absoluto que hay en el mundo es Dios y el hambre. Y eso lo entendía Jesús. Por eso nos tendríamos que preguntar, hermanos y hermanas, ¿qué mirada tenemos frente a las cosas? Una mirada sucia, enjuiciadora, que solo ve el problema, lo negativo, la falta, el error, el pecado. O una mirada misericordiosa, tierna y dulce, que es capaz de ver la necesidad para poder ayudar. Mientras el fariseo mira para criticar, Jesús mira para ayudar. Mientras el fariseo ve el error, Jesús ve la necesidad. Mientras la mirada del fariseo es legalista y cerrada,
La mirada de Jesús es la mirada misericordiosa de Dios. Por eso la segunda reflexión, y con ella termino, es la que aparece al final del texto. Misericordia quiero y no sacrificios. Por encima de la ley, de la norma, por encima de los sacrificios, los ritos y las devociones, por encima del cumplimiento está la persona. Nada más sagrado, nada más importante. La persona y sus necesidades estuvieron en el centro de todas las consideraciones de Jesús. Y este es el gran legado que nos ha hecho. Esto es lo que nos va a permitir humanizarnos, sobre todo cuando todavía lastimosamente vivimos del imperio de lo legalista. Somos tan cuadriculados, tan psicorrígidos, tan estructurados, tan fríos, que nos vamos volviendo indolentes, insensibles, como esos fariseos. Que nos cambie el Señor el corazón, que de alguna forma nos permita ser sensibles al otro para dejar esa mirada enjuiciadora y hacer de la mirada misericordiosa de Jesús la nuestra. No hay que estar buscando el error ajeno. Hay que mirar con bondad para descubrir cómo podemos ayudar. Así sea. Mirando más allá de un simple pan, descubro la presencia de un amor que se entrega. Eres tú, Jesús, pan de vida. Mirando más allá de un simple cáliz, veo sangre derramada que da vida en la cruz. Es tu sangre, Jesús, alianza eterna. Jesús, grano de trigo que molido se convierte en pan de vida. Jesús, uva pisada y transformada en vino de salvación. Jesús, ese eres tú. Jesús. Para que este sacrificio mío y de ustedes le agrade a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, los dones de tu iglesia suplicante y concede a los creyentes que van a recibirlos crecer continuamente en santidad por Jesucristo nuestro Señor. El Señor está con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Te damos gracias, oh Dios, porque tú nos creaste para que vivamos para ti y para que nos amemos fraternalmente los unos a los otros. Tú nos has dado la gracia de mirarnos y dialogar como hermanos, de modo que podamos compartir las cosas buenas y también las difíciles. Por eso, Padre, estamos contentos y te damos gracias. Unidos a todos los que creen en ti, con los ángeles proclamamos alegres este himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor. Y eres siempre bueno con nosotros. Tú muestras a todos tu ternura, y nosotros te damos gracias por tu Hijo Jesucristo. Él quiso venir al mundo porque te habíamos abandonado por el pecado y no lográbamos entendernos. Él nos abrió los ojos y oídos
para que reconociéramos que tú eres Padre de todos y que nosotros somos hermanos. Él nos congregue ahora en torno a esta mesa, porque quiere que hagamos lo mismo que Él hizo en la última cena. Padre bueno, derrama tu Espíritu Santo sobre este pan y este vino, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo muy amado. Él mismo, aquella tarde, antes de morir por nosotros, mientras cenaba por última vez con sus discípulos, tomó el pan, te dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: tomad y comed de todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Alegrémonos, Jesucristo está en medio de nosotros, Él es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre Santo, estamos ante ti y recordamos llenos de alegría todo lo que Jesús hizo para salvarnos. En esta Eucaristía que Él mismo entregó a la Iglesia, celebramos su muerte y resurrección. Padre Santo, te pedimos que nos recibas a nosotros juntamente con la ofrenda de tu Hijo. Él aceptó libremente la muerte por nosotros, pero tú lo resucitaste. Él vive ahora junto a ti y está también con nosotros. Él vendrá lleno de gloria al fin del mundo y en su reino ya no habrá pobreza ni dolor. Nadie estará triste, nadie tendrá que llorar. Padre Santo, tú nos has llamado para que en la alegría del Espíritu comamos el cuerpo y la sangre de tu Hijo. Concédenos, te pedimos, que fortificados por la virtud de este alimento, te agrademos más y más. Y por la comunión con el Espíritu Santo, lleguemos a ser un solo cuerpo en la caridad. Acuérdate, Padre, del Papa Francisco, de nuestro Obispo Ricardo y de todos los obispos. Ayuda a quienes somos discípulos de Cristo para que trabajemos por la paz del mundo y sepamos comunicar a los demás nuestra alegría. Acuérdate también, Señor, de quienes han muerto. Recíbelos con amor en tu casa. A todos nosotros concédenos que con la Santísima Virgen Madre de Dios, San José y todos los santos, vivamos en el cielo y permanezcamos junto a ti con Cristo por toda la eternidad. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre misericordioso, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Le pedimos al Señor que ponga en nuestros ojos el colirio de su amor para que nos cambie la mirada, para que dejemos de ser tan enjuiciadores, de estar pendiente del error, del pecado, de la falla ajena, para que aprendamos a mirar con misericordia y poder ayudar a los demás. Por eso decimos con fe: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu Iglesia,
Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Aquí está Jesucristo, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Te pedimos, Señor, por los dones que hemos recibido, que cuantas veces celebremos este misterio, se acreciente en nosotros el fruto de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Muchas veces en la vida pedimos que las cosas buenas se prolonguen en el tiempo. El tiempo es una experiencia psicológica, existencial. Dependiendo de cómo vivamos, el tiempo se hace largo o el tiempo se hace corto. Y seguramente la experiencia otra vez de la cuarentena hace sentir el letargo del tiempo. Pero si la actitud es nueva y diferente, con toda seguridad ni lo sentiremos. Estaremos con los nuestros, con los que amamos, con aquellos que son nuestra salvación. No se olviden, nuestra casa es nuestra salvación. Aprendamos a disfrutar estos días desde lo sencillo, lo espontáneo, con una mirada renovada. Y les aseguro que el tiempo pasará sin que nos demos cuenta. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios, que es amor, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden permanecer en la paz del Señor. La dulce casa.
there.